VM Radio presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Miguel Beas, les doy la bienvenida a Zen News y es un verdadero gusto para mí presentarles a la nueva conductora de Zen News, Debbie Crespo. Gracias, Miguel, y es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta emisión de Zen News. Ya estamos listos para traerles las noticias más relevantes. Esta semana les hablaremos de Noptec, una cápsula que puede purificar el agua. En What's Movie On, nuestro compañero Luis nos contará todo acerca del concierto de Pixar en la CDMX. Y en nuestra sección de música les hablaremos de la nueva canción de The Weeknd, Conza, para la serie de Game of Thrones y también de los stages de Coachella. Miguel, cuéntanos, ¿qué no tienen para nosotros en esta semana en deportes? Claro que sí, Debbie, les hablaremos del abismo que está viviendo Chivas, todo lo relacionado con las semifinales de la UEFA Champions League y un gran ícono arte marcialista. Y también esta semana veremos los mejores memes. Así que ya saben, amigos, no se despeguen que ya comenzamos. Kimberly Enríquez, estudiante de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable de la UVM, desarrolló Noptec, una cápsula que puede purificar hasta un litro de agua. Vamos a ver la nota. Noptec es un proyecto que purifica agua a partir del mucílago. La extracción de este se hace por medio del nopal. El mucílago va a estar encapsulado y el proceso incluye una cocina solar. Esta cocina solar nosotros mismos la hicimos a partir de desechos. Pues básicamente lo que nosotros desarrollamos fue una estufa ecológica, la cual funciona a través de la energía solar. Tiene una alta temperatura y logra hacer que los alimentos se calienten o hierva el agua o se pueda llegar a la cocción de ciertos alimentos. El impacto social que tiene Noptec es que las personas de comunidades rurales o marginadas en las que no llega agua potable, nosotros le estamos brindando la solución al momento de poner solamente una cápsula en un litro de agua y ya puedan ingerir esa agua. Nuestra idea es empezar en la comunidad de Milpalta, donde tenemos una empresa interesada por nuestro proyecto. Para purificar el agua necesitamos un gramo y se purifica un litro de agua. Se extraen los metales pesados del agua y ya haciendo eso se puede ingerir el agua. Sí, el agua ya está analizada y sí, se demuestra que todos los metales pesados son desechados del agua, haciendo ya una purificación. Es una forma barata, es sustentable y no utilizamos ningún otro tipo de energía más que la del sol. The 1975, Bassy, DJ Snake y Bad Bunny fueron algunos de los artistas invitados a la edición 2019 del Coachella, además de que The Weeknd estrenara su nueva canción Power is Power de la mano de Sa y Travis Scott. Abril Ramírez nos trae la información, vamos a verla. Cuando Game of Thrones anunció la lista de canciones para su soundtrack For the Throne, muchos nos emocionamos de ver que habría una colaboración entre The Weeknd, Sa y Travis Scott. La canción se llama Power is Power y alude a la escena entre Cersei y Lord Baelish cuando él menciona que el saber es poder y ella lo aterra con sus guardias, afirmando que el poder es poder. Parece que los artistas están aludiendo en Instagram a un nuevo video pronto, pero mientras tanto, podremos disfrutar del resto del soundtrack oficial desde el 26 de abril. Si eres fan de Game of Thrones o de cualquiera de estos artistas, no te la puedes perder. Ya pasaron las 2 semanas del famoso festival de música Coachella, y aunque algunos nos quedamos con ganas de ir, pudimos ver los mejores momentos en su transmisión en vivo, como la participación de Justin Bieber durante el show de Ariana Grande, la aparición sorpresa de Bad Bunny en el escenario de J Balvin o el excéntrico espectáculo de Billie Eilish. Con presentaciones increíbles de parte de Weezer, Churches, Blackpink, Kanye West y muchos otros, definitivamente fue un año espectacular para asistir a este evento. Buenas noticias y buena música, solo aquí en Zen News. Mis compañeros Miguel y Emanuel ya se encuentran listos para hablarnos de lo mejor de los deportes esta semana. Vamos con ellos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta su sección deportiva de Zen News. Lamentablemente el día de hoy no contamos con la presencia de nuestro compañero Kevin, pero pues ya estamos listos Emanuel y yo para hablar con ustedes un poquito del deporte a nivel mundial.
El primer tema que vamos a tocar es un tema que nos duele bastante, Manuel y a mí, porque pues somos chivas de corazón. El equipo se encuentra en un abismo del que nadie los ha podido sacar. O sea, adiós Copa, adiós Liga, hola tabla de descenso, Tomás Boy mediocre. Yo ya no sé qué esperar de estas chivas. La verdad es que llevamos mucho tiempo esperando a que esos jugadores despierten y nomás no. Así es, Miguel, unas chivas, para mí las peores de la historia. Contratan jugadores, pagan millones, y los resultados nada más no se dan. Un proyecto Cardoso que pintaba bien al principio de este torneo, que invictos, que no sé qué, y vean cómo vamos a terminar el torneo. La verdad es que tienen que darle una solución los directivos, porque si no, al abismo. ¿Qué le ponemos a las chivas? Segundo tema, ya están las semifinales de la Champions League y yo sigo sin creerme que el Ajax haya eliminado a mi comandante y a la poderosa Juventus. Claro, Miguel, un Ajax que está sorprendiendo a todo el mundo, viene de ganarle al Madrid y a la Juventus y bueno, no hay que quitarle el mérito de que puede llegar a la final, ¿no? Claro que sí, pero para mí el campeón va a salir entre Liverpool y Barça. Así que, bueno, se vienen unos buenos partidos. Buenos partidos. ¿Qué le ponemos a las semifinales de la Champions? Muy bien. Último tema, Manuel, me gustaría que nos hablaras un poquito de esta promesa de este arte marcialista. Claro, Miguel, el sábado pasado Alistair Overeem peleó contra un ruso en su casa. Dio una gran pelea y bueno, la mayoría de los aficionados de las artes marciales ya lo conocen y saben que es un espectáculo en la jaula. Se espera mucho de él, ¿verdad? Así es, Miguel. Dentro del UFC y por fuera. La verdad es que yo no había visto mucho su estilo de pelea y todo, pero ahora que vi el resumen de la pelea, bastante, bastante bien. Así es, Miguel. Pues, ¿qué le ponemos a este ruso? Mucho éxito, compadre. Les agradecemos que hayan estado con nosotros durante esta emisión y pues nos vemos en la próxima. Llegamos a nuestra sección favorita, y es que ¿a quién no le gustan unos buenos memes? Por eso, mi compañero Axel trae los mejores para esta semana. Vamos a verlos. Los memes de la semana. 6. No puedes negar que hoy en día la mejor parte de entrar a las redes sociales es para checar los famosos y adorados memes. Esos que a pesar de a veces tirarte una pedrada, terminan por hacerte reír. Es por eso que Zen News te trae los mejores memes de la semana. Fue una buena semana para atrasarme en la escuela. Creo que todos pasamos por esta etapa. Ay, jamás te olvidaré, Tokyo Hotel. Otra vez, Maelo Ruiz. Tanto que no nos deja dormir. Como cuando tu compa es mala onda. Para nosotros los de comunicación, espero no nos pase. ¿Sabías que estamos estrenando nueva sección? Así es, amigos, cada semana nuestro compañero Mauricio Hernández nos traerá los datos más curiosos e insólitos del mundo en esta sección ¿Sabías qué? Vamos a ver qué nos preparó para esta semana. ¿Sabías qué? La NASA ya está planeando destruir un gran asteroide que se dirige hacia la Tierra. Se trata de una roca espacial potencialmente peligrosa, bautizada como Bennu. Tiene muchas posibilidades de estrellarse contra nuestro planeta en algún momento del siglo XXII, como por ahí del año 2135. La NASA planea construir una nave que llevaría por nombre Hammer, dispuesta a impactar el gran asteroide y salvar al planeta de una catástrofe. Bennu tiene alrededor de 492 metros de ancho y pesa alrededor de 79 mil millones de kilogramos, unas 1600 veces más pesado que el famoso Titanic. Fue captado gracias a la sonda perteneciente a la NASA denominada OSIRIS-REx, que en 2 años espera que aterrice en la roca para recoger muestras. Quizás faltará mucho tiempo, pero más vale prevenir que lamentar. Hace unos días se llevó a cabo el concierto de Pixar en el Auditorio Nacional y Luis nos trae para nosotros todos los detalles. Vamos a ver la nota. Hola, yo soy Luis Rodríguez de What's Movie On y esta vez no estamos hablando de cine, estamos hablando del Auditorio Nacional. Y bueno, estamos en la presentación de Pixar en concierto, que presentará la Sinfónica de México, comandado por los maestros de la UNAM, con los mejores éxitos de Disney, desde Toy Story hasta el clásico mexicano Coco. Pues vamos a ver de qué se trata.
bueno, como vieron, fui al concierto de Pixar Sinfónico comandado por la Orquesta Sinfónica de México. Y hubo varias cosas que puedo rescatar. Una de ellas fue que la gente se volvió loca con Coco. Fue una de las mejores interpretaciones, junto con, claro, Monsters Inc., Los Increíbles y el favorito del público, Toy Story 3. En donde también el público se emocionó fue en Up. La secuencia donde se muere Ellie es brutal, sin duda. Inició el concierto con su primera película, como no iniciarlo con Toy Story 1. Y bueno, el concierto duró alrededor de 2 horas, tuvo varios aplausos, aclamados y lágrimas por el público, y pudimos ver niños, bebés, adultos, todos disfrutando de la música de Disney. Sin duda fue una experiencia única para los fanáticos de Disney y también los fanáticos de la música orquestral. Yo soy Luis Rodríguez y esto es En News. Amigos, de parte del equipo de producción, nuestros colaboradores, Debbie y un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa. Y por supuesto que no se pierdan la próxima emisión. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es, Miguel, nos encontramos en Facebook y en Instagram como @VMRadioMéxico y en Twitter como @VMRadio-México. Así que ya saben, amigos, En News, las noticias más relevantes que a ti te interesan. Hasta la próxima.